Audiencia, buenas tardes. Vamos a comenzar esta edición de avisos y comunicados correspondiente a este jueves 14 de enero 2021, Corte Suprema de Justicia, ceremonia de apertura del año judicial 2021, programa oficial. Mañana viernes 15 de Los Corrientes a las 9 en punto horas, misa de acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral de Malabo, en la Sala de Conferencias Internacionales de Sipopo, a las 10:30 horas. Llegará de los siguientes invitados: autoridades locales, representantes de las confesiones religiosas, hermano militante, secretario general del PDGE y sus adjuntos, honorables líderes de los partidos políticos de la oposición democrática, excelentísimos señores miembros de la Mesa del Senado y de la Cámara de los Diputados, sus señorías, jueces, fiscales y secretarios del Poder Judicial. A las 10:45 horas, excelentísimos señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores miembros del Gobierno, cuerpo diplomático en general. A las 11:00, excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. A las 11:15, excelentísimos señores presidente y vicepresidente del Consejo de la República. A las 11:30, excelentísimos señores presidentes de los órganos constitucionales. A las 11:45, excelentísimo señor vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado. A las 12:00, solemne ceremonia de apertura del año judicial. Introducción protocolaria 1. Informe que será presentado por el Fiscal General de la República. 2. Discurso del excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial. 3. Palabras y superiores orientaciones de su excelencia Obiangyema Mbazoa, presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, primer magistrado de la Nación y presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. 4. Una foto de familia será tomada en la explanada de la sala. 5. Una recepción será ofrecida por tal ocasión por la Corte Suprema de Justicia en el restaurante La Gaviota. Y fin de los actos. Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal. Nota de condolencia, consumo, pesar y consternación. Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del famoso artista Don Jaime Abeso, conocido en el mundo del arte como Jackson de Guinea. En su consecuencia, todo el personal afecto a este departamento ministerial, el grueso de los artistas en general de nuestro país y el mío propio, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia afligida de tan pérdida irreparable. Don Jaime Abeso, descanse en la gloria del Señor. Por una Guinea mejor, el ministro. Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, el viceministro, mediante la presente, se hace saber a las empresas que más abajo se relacionan que quedan convocadas a una reunión el próximo viernes 18 de Los Corrientes a las 10:30 horas de la mañana en la sala de reuniones del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación. Dicha reunión será presidida por el excelentísimo señor viceministro de Hacienda, Economía y Planificación, encargado de impuestos, y el director general de impuestos y contribuciones. A la reunión deberán acudir con las declaraciones estadísticas fiscales de los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Se los notifica que la asistencia y puntualidad a dicha reunión es de suma importancia, en tanto que la incomparecencia a la misma se considerará como violación al artículo 30 de la Ley número 4/2014 de fecha 28 de octubre, reguladora del sistema tributario de Guinea Ecuatorial en materia de colaboración con la administración tributaria, lo que conllevará a la ejecución de cuantas medidas sancionatorias establece la ley arriba mencionada. Relación de las empresas: ABC Construcciones, China Dalian, China Jezuba, China States, China Ruat, CME Construcción, Hongsulin, CZTE, Sanyong, Corora San Coalen, Cigesa, Dimon Caldeira, Prospectiva, Urbajet, Soraje, CTR,
IG, Sociedad Limitada, MKH, Eurolux, Sigesia, Ingeco, ADA Business, China Sandong Internacional, CGCOC, Kawata, TNM, Intercomives, Yeda Construcciones, Rige y PAC Internacional. Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, Tesorería General del Estado. La Tesorería General del Estado comunica a todo el público interesado que el próximo miércoles 20 de los corrientes procederá a la emisión de bonos del Tesoro asimilables. Toda persona física o jurídica que quiera comprar los bonos arriba mencionados deberá dirigirse a su correspondiente banco comercial. Por una guinea mejor, la tesorera pagadora general. Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, convocatoria para cubrir plaza vacante de profesor universitario. La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial pone para general conocimiento del público interesado la existencia de una plaza vacante para aquellos profesionales que desean impartir clases en la UNGE en materia y facultad que a continuación se cita. Facultad de Arquitectura e Ingenierías de Bata, materia técnico frigorífico. Requisitos. Instancia de solicitud dirigida al excelentísimo señor rector magnífico de la UNGE en papel timbrado de 1.500 francos CEFAS. Tener nivel de licenciatura, máster o doctorado en la materia arriba indicada. Curriculum vitae. Fotocopia compulsada del título acompañada de su hoja académica. Copia del certificado de homologación del título expedido por la Comisión Nacional de Homologación en casos de títulos extranjeros. Buen dominio del francés escrito y hablado. Los expedientes se depositarán en la Secretaría General de la UNGE en Malabo y en el Vicerrectorado de la UNGE en Bata en un plazo improrrogable de 15 días hábiles y sometidos al dictamen de la comisión constituida al efecto para la admisión del postulante. Por una guinea mejor, el secretario general. Presidencia del Gobierno, el ilustrísimo señor director general de Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno, mediante el presente hace saber que a instancia de doña Lorenza Dugan Mukudi se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 1.508 metros cuadrados ubicado en el barrio Buena Esperanza 2 de esta ciudad capital, propiedad del Estado, cuyos linderos comprenden al norte con el terreno del Estado en 52 metros lineales al sur, con una carretera en proyecto en 52 metros lineales al este, con la carretera de Malabo-Rebola en 29 metros lineales y al oeste, con el terreno del Estado en 29 metros lineales. En un plazo de 30 días hábiles, se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión, so pena de proseguir su tramitación. Por una guinea mejor, el director general. Presidencia del Gobierno, el ilustrísimo señor director general de Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno, mediante el presente hace saber que a instancia de don Saturnino Metema Robinson se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 1.000 metros cuadrados ubicado en el barrio Buena Esperanza 2 de esta ciudad capital, propiedad del Estado, cuyos linderos comprenden al norte, con el terreno del Estado en 33 metros lineales al sur, con el terreno del Estado en 33 metros lineales al este, con el terreno del Estado y el acceso en 30 metros lineales y al oeste, con el terreno del Estado en 33 metros lineales. En un plazo de 30 días hábiles, se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión, so pena de proseguir su tramitación. Por una guinea mejor, el director general. Presidencia del Gobierno, el ilustrísimo señor director general de la Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno, mediante el presente hace saber que a instancia de doña Raquel Tansen
o UNMITSA. Se tramita en esta presidencia del gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 1.000 metros cuadrados ubicado en el barrio Buena Esperanza 2 de esta ciudad capital, propiedad del Estado, cuyos linderos comprenden al norte con el terreno del Estado en 6 metros lineales al sur, con la calle proyectada en 30 metros lineales al este, con el terreno del Estado solicitado en 57 metros lineales y al oeste, con el riachuelo en 61 metros lineales. En un plazo de 30 días hábiles, se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión, so pena de proseguir su tramitación por una Guinea mejor, el director general. Comunidad Económica y Monetaria de África Central, Escuela Internacional Estados de Aduanas. La Escuela Interestados de Aduanas de la CEMAC, cito en Jibló, comunica con carácter urgente y al personal del Cuerpo de Aduanas un puesto vacante de jefe de servicios de disciplina, Surveillance General. Los interesados deberán enviar los expedientes en los siguientes correos electrónicos papi-moro@yahoo.fr o al WhatsApp 222-2079-90. Requisitos y condiciones. Ser ecuatoguineano de origen. Una instancia manuscrita dirigida al ilustrísimo señor director general de la Escuela de Aduanas. Obtener un diploma de inspector de aduanas con experiencia de 5 años o controlador de aduanas con experiencia de 10 años. Tener una edad mínima de 50 años. Una copia del documento de identidad personal, un currículum vitae, certificado médico y copia de diplomas. Cabe precisar que el depósito de los expedientes está hasta el próximo lunes 18 de los corrientes y sobre las 12 en punto horas del mediodía por una Guinea mejor, firma el director general. Presidencia del Gobierno. El ilustrísimo señor director general de Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno, mediante el presente, hace saber que a instancia de don Rufino Esoneson Mia se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 74-93-45 AS, ubicado en el Consejo de Poblado de Andom, concentrado distrito de Niefang, propiedad del Estado, cuyos linderos comprenden al norte con la reserva del poblado y el terreno del Estado en 30 metros lineales al sur, con el río Huele y reserva del poblado en 600 y 900 metros lineales al este, con el río Huele en 498,9 y 500 metros lineales y al oeste, con el poblado y carretera hacia Mosoc en 498,9 y 500 metros lineales. En un plazo de 30 días hábiles, se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión, so pena de proseguir su tramitación por una Guinea mejor, el director general. Presidencia del Gobierno, el ilustrísimo señor director general de Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno, mediante el presente, hace saber que a instancia de don Salvador Osobian Andem se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 600 metros cuadrados ubicado en el barrio Buena Esperanza 2 de esta ciudad capital, propiedad del Estado, cuyos linderos comprenden al norte con el terreno solicitado por Alicia Sogo en 30 metros lineales al sur, con el terreno solicitado por Felipe Ban en 30 metros lineales al este, con el riachuelo en 20 metros lineales y al oeste, con la calle proyectada en 20 metros lineales. En un plazo de 30 días hábiles, se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión, so pena de proseguir su tramitación por una Guinea mejor, el director general.
Asociación de Sordos de Guinea Ecuatorial, en anagrama ASGE. Por este medio se convoca a todos los docentes del Centro de Sordos La Fe de Bata a una reunión de coordinación en el centro de Encolombón sobre las 10 horas de la mañana del lunes, día 18 de los corrientes. Por la importancia de los temas del acto, se encarece la asistencia y puntualidad de los convocados. El sordo puede leer y escribir, menos hablar, firma la directora. Cegesa Energía Limpia, con el propósito de dar mantenimiento civil a las líneas de subtransmisión de 33 kilovoltios de la parte norte y sur, la dirección de Cegesa pide comprensión por las interrupciones del suministro eléctrico que puedan ocasionar mientras duren los trabajos en la parte norte. Quedarán afectados los habitantes de Basacato de la Sagrada Familia, Bao Pequeño, Bantabaré, Ciudad de Riaba, Moca y los poblados colindantes en el horario de las 9:00 hasta las 11:00. En la parte sur quedarán afectados los habitantes de Basacato del Oeste, Aleñá, Ciudad de Lubá, Mueri y Musola en el horario de las 9:00 a las 13:00, una en punto de la tarde para la semana entrante en los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del presente mes de enero, firma el director general de Cegesa. Ahora vamos a dar paso a los comunicados. Los abuelos Victoriano Alogo y Virginia Oban felicitan a su nieta Ana Virginia Oban Yui Bayara, porque hoy, día 14 de los corrientes, cumple su primer añito de vida y ruegan a Dios Todopoderoso que la siga protegiendo y que la colme de mucha salud. Feliz cumpleaños, pequeña Ana. Los hijos de Jaime Edun Fubé comunican a sus familiares, amigos y conocidos que el próximo domingo 17 de los corrientes y sobre las 11 horas de la mañana se celebrará en la parroquia Santuario Claret de esta ciudad capital una misa de requiem por el alma de Jaime Edun Fubé. Después de la misa habrá una sentada en su domicilio en el barrio Los Ángeles. La asistencia les será agradecida. Guy Buga Ofo comunica a los familiares, amigos y conocidos que el sábado 16 de los corrientes se oficiará una misa en memoria de su madre Balbina Ofo Satsana y de su hermana Ángeles Estudilio Ofo en la iglesia Santuario Claret sobre las 6:30 horas de la mañana y el refrigerio será a las 16:00, 4 en punto de la tarde en el barrio Oficar. Atención, Malabo, Bata, Oven, Esandón, Añizua, España, Nsang, Oyak, Engungomzom y Londres. La familia Abagantzam comunica a todo el público interesado que el día 11 de los corrientes falleció su padre Hipólito Abagueson, quien fuera brigada jefe de la Policía Nacional y árbitro de fútbol internacional de la Primera División. El velatorio será mañana viernes en su domicilio oficial en Los Ángeles, bifamiliar, cerca de Neumáticos Williams. El entierro será el sábado 16 del mismo. Don Hipólito Abagueson Bindang deja en vida una viuda, 7 hijos, 18 nietos y un bisnieto. Descanse en paz. Para más información, los interesados pueden contactar al 222-717300 o al 222-2215-55. La familia de Celestino Ondomba y Catalina Mengela comunican a sus familiares, amigos y conocidos de Mocoga del Cruce, Efatut, Esamocuas, Nkomayang y Envam, Ebibeín Mongomo, Añizo, Bata, Malabo y España, que el velatorio de don Jacinto Ngomondomengue tendrá lugar mañana viernes 15 de los corrientes en su domicilio en el barrio Timbabé, cerca del centro Abuela Tecla, y el entierro será el sábado 16 del mismo en el cementerio municipal de Languema a las 12 en punto horas del mediodía. El domingo, día 17, se celebrará una misa por su alma en la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Banapá a las 9 en punto horas de la mañana. Descanse en paz. La familia y los hijos de don Rafael Undonesongema y doña Carmen Mikue Efua
comunican a todos los demás familiares, amigos y conocidos que sobre las 12 horas del mediodía del próximo lunes 18 de enero se celebrará una misa difunta en memoria de su padre, don Rafael Undonesón, fallecido el 18 de diciembre de 2020 en la Santa Iglesia de Banapá, de esta ciudad capital. Don Rafael Undonesón Yema, descanse en la paz del Señor. Los hijos y nietos Santiago Nkwambomyo, Benjamín Elambomyo, Carmen Zambomyo y Santiago Oyonafugu comunican a sus familiares, amigos y conocidos de Mvangayong, Evinayong, Abogunsu, Olong, Mijumuven, Ebibein, Bata, Malabo, España y Francia, que falleció el pasado 22 de diciembre de 2020 en el Hospital Universitario de Bata, su madre Manuela Nzangendong, más conocida como Mamá Ate, cuyos actos funerales y defunciones tendrán lugar en el Consejo de Poblado de Abogunsu, concentrado del 16 al 20 del presente mes de enero. Ruegan a la audiencia sirva de efecto multiplicador. Se comunica a todos los familiares, amigos y conocidos de Esperanza Beña Boco, que los actos de sepelio darán lugar el sábado, día 16 y 17, que es el domingo del presente mes. Los actos se celebrarán en la casa de sus padres, en el barrio El Anguema, frente al Centro María Auxiliadora, y sobre las 12 horas del mediodía. No lleven llevarse puestas las mascarillas. Esperanza Beña Boco, de sobrenombre Espi, descanse en paz. Malabo, Batete, Belebú, Luba, Moca, España, Ángel, Segura, Paz y hermanos comunican a sus amigos, familiares y conocidos que la misa por el alma de su madre Ignacia Paz Bocobo, que falleció el pasado día 4 de los Corrientes, tendrá lugar el sábado día 16 en la parroquia Santa Claudina de Alcaide. Para más información, los interesados pueden contactar al 222-76-53-85. Belebú Balacha, Bocorito Balacha, Ruiche Balacha, Barrio Las Palmas, Luba, Batete, Malabo, Bata y España. Néstor Rivas Vela y hermanos comunican a su familia, amigos y conocidos que en la mañana del 14 de los Corrientes falleció en esta ciudad capital su madre, Engracia Rivas Vela, a la edad de 56 años. El velatorio de Engracia tendrá lugar en la tarde del sábado 16 de los Corrientes en el barrio Río Copúa, en su domicilio habitual, y el entierro el domingo 17 a las 10 horas de la mañana en el cementerio municipal de El Anguema. Ruegan a la audiencia sirva de efecto multiplicador. Y con este último comunicado nos despedimos de ustedes agradeciéndoles la atención prestada. No se alejen porque en breve a las 20:30 entramos con el avance informativo y a las 21:00 la gran edición del telediario Estelar. Podrán seguirlo en nuestros dos canales de televisión nacional e internacional o a través de la página web www.tvglife.gq. Gracias, que tengan feliz tarde.